Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo. Pablo Neruda. A fines del siglo XVIII, el primer científico chileno, el abate maulino Juan Ignacio Molina, describió por primera vez el bosque nativo de Chile. Con sus escritos, dio a conocer al mundo parte de los bosques que por entonces poblaban el país más austral del mundo. Hoy, a comienzos del siglo XXI, una serie documental visitará estos territorios, revelando la belleza de su flora nativa como nunca antes. Plazas, calles y reservas nacionales de las cuatro provincias del Maule serán el escenario del programa que exhibirá las formas, texturas y colores del bosque nativo. Un bosque que ha sido testigo y actor en la historia de Chile y cuya belleza ha inspirado a escritores y poetas. Los invitamos a recorrer y conocer el Maule nativo. Provincia de Talca. Esta serie documental está dedicada a todos los niños que están por nacer. Seres dispuestos a ver todo lo precioso y a ser queridos con todos nuestros corazones. Estamos en Talca, capital de la provincia homónima y de la región del Maule. Su plaza de armas, cuyo sobrio y elegante diseño data de mediados del siglo XIX, es un patrimonio natural y artístico de la ciudad. Dividida en cuatro áreas, mediante dos veredas diagonales, alberga especies nativas y exóticas que brindan sombra y cobijo a quienes transitan bajo sus follajes. Sus primeros ejemplares arbóreos fueron traídos desde la Quinta Normal de Agricultura en 1858. Algunos de ellos perviven hasta hoy, alcanzando grandes dimensiones. En 1870, en la esquina norponiente de la plaza, fue plantado un ejemplar cuya especie fue descrita por primera vez en 1782 por el abate Juan Ignacio Molina. Se trata de una criptocaria alba opeumo perteneciente a la familia de las lauráceas. El peumo es endémico de la zona central de Chile, lo que quiere decir que es propio y exclusivo de este territorio. Habita en la cordillera de la costa, en la cordillera de los Andes y en el Valle Central,
en laderas y quebradas sombrías, desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de altitud. Puede alcanzar hasta los 25 metros de altura, y su tronco, que puede ser recto o ligeramente tortuoso, llega a medir 1 metro de diámetro. Su corteza es gris-marrón, agrietada y delgada, y al igual que sus hojas, que al romperse despiden un olor agradable, es utilizada en infusión para una serie de enfermedades. Este árbol, siempre verde, produce una baya roja, aromática y comestible, que se utiliza para la fabricación de aceite esencial. En el centro de la Plaza Talquina, entre palmas de Canarias y otras especies exóticas, encontramos un notable ejemplar de Quillaja saponaria o quillay, también conocido en honor de su primer descriptor como Quillaja Molina. El quillay es un árbol endémico de la zona central de Chile y, por ser una especie perennifolia, posee hojas durante todo el año. Llega a medir hasta 20 metros de altura y su tronco puede alcanzar 1 metro de diámetro. Sus hojas son duras y con dientes en los bordes. Sus flores, con forma de estrella, son hermafroditas, es decir, poseen estambres y pistilos, capaces de producir gametos masculinos y femeninos. El epíteto saponaria, en su nombre científico, se debe al alto contenido en su corteza de saponina, glucósido con propiedades similares a las del jabón. Actualmente, el quillay es uno de los árboles más abundantes de los bosques esclerófilos, ya que está adaptado a períodos de prolongada sequía, lo que favorece también su empleo como árbol urbano. Así ocurre con este ejemplar, ubicado en la calle 6 Oriente, entre 2 y 3 Norte, junto a los relieves costumbristas del ceramista Alejandro Lavín, inspirados en la estética del pintor Pedro Olmos. A una cuadra de la Plaza de Armas de Talca, junto a la calle 2 Norte, antiguo cauce del estero, donde el Guaso de Rugendas cortejara su lavandera, se alza una hilera de 8 monumentales palmas chilenas. Estos ejemplares fueron plantados por el municipio talquino en 1942, bajo el mandato del alcalde Gilberto Fuensalida, con motivo de los festejos por el bicentenario de la ciudad. La lilla o palma de Chile, como la nominara Juan Ignacio Molina en su ensayo sobre la historia natural de Chile, es endémica de este país. Alcanza los 30 metros de altura. Posee un tronco recto, columnar, liso y grisáceo, de hasta 1 metro de diámetro, que se angosta en su parte superior en los ejemplares más longevos. De lentísimo crecimiento, solamente la germinación de su semilla puede demorar meses, llegando a la edad reproductiva solo a sus 60 años. El fruto, denominado coquito, es utilizado en confitería, en tanto que su savia proporciona la miel de palma previa tala del tronco. La ganadora del Premio Nobel en 1945,
Gabriela Mistral dedicó un poema a la palma chilena. Planta la palma de miel. Plántala, aunque no la veas, y no le goces la fiesta, ni le oigas la risotada de niño loco o mujer ebria. Todos los aires la buscan por su resonar de velas, que silban o que murmuran o rezongan, comadreras. Yo oí al huertero decir que valen solo de viejas, que son unas remolonas en crecer y otras lindezas. Qué himno recio el que cantan, pero qué fieles lo entregan, desde que el día amanece y muere y otro comienza. Frente a la Plaza de Armas de Talca, en el solar que hoy ocupa su municipalidad y que en el siglo XVIII perteneció a Juan Albano Pereira, vivió parte de su niñez don Bernardo O'Higgins Riquelme, prócer de la independencia de Chile. Como un recordatorio de su estadía en este sitio, se alza por detrás del edificio principal un árbol que, como el pequeño Bernardo, creció lejos de su tierra de origen, la Araucaria araucana o Pinus araucana molina. Atisbemos por un momento la niñez del prócer en este lugar, en una casa similar a esta, consagrada a la firma de la independencia de Chile. Querido hijo, desde que viniste un día, sin anunciarte, por el camino tibio de mi ser, has sido, corazón mío, un resplandor en mi camino, trayéndome la mayor de mis alegrías. Aunque ya no estés a mi lado, oculto en aquel huerto silencioso y solitario, sabe bien que en la soledad y el silencio Dios forja el corazón de los grandes hombres. Recibe el amor de quien añora tu presencia y ruega al cielo por tu protección, tu madre, Isabel. Dejamos la ciudad de Talca y viajamos 66 kilómetros al este, hacia los sectores del Morrillo y los Altos del Ircay. La belleza de estos parajes se enlaza con la creatividad de su gente, que, inspirada en texturas y colores, recrea un mundo grandioso y pequeño a la vez. De las montañas que presiden este paisaje virgen nacen dos afluentes del Maule, los ríos Claro y Lircay.
en los altos del Ircay, despertando la fantasía y la alegría en el corazón de los niños, encontramos un gran bosque de robles. El roble pertenece al género de los Nothofagus. Habita en Chile desde la región del Libertador Bernardo O'Higgins por el norte hasta la región de los Lagos por el sur. Crece hasta alcanzar los 50 metros de altura, llegando a medir su tronco cerca de 2 metros de diámetro. Sus hojas son caducas, es decir, caen durante el otoño. La corteza de los ejemplares adultos, denominados pellines, es gris oscura, gruesa y agrietada, en tanto que la de los juveniles, denominados huayes, es lisa y de color gris claro. De ambos, la madera más apreciada es la del pellín, dura y rojiza. Las hojas del roble son alternas, porque salen alternativamente desde uno y otro lado del tallo. Poseen ondulaciones entre el conjunto de sus nervios y el borde aserrado. Aislado en medio de diversas especies, camino al mirador del águila, encontramos un árbol que se enlaza con la esencia de la cultura mapuche, piedra angular de la nación chilena, el foique o canelo. El canelo es un árbol siempre verde, que en estado adulto llega a medir 30 metros de altura y su tronco un metro de diámetro. Sus hojas son de las más grandes de la flora arbórea chilena, midiendo entre 10 a 15 centímetros y con una notoria diferencia de coloración entre la cara superior, que es verde claro, y la inferior, verde grisácea o blanquecina. El área de distribución del canelo abarca gran parte del territorio continental chileno, desde el norte chico hasta la zona austral. En la medicina popular se utilizan sus hojas y corteza contra el escorbuto, para la limpieza de heridas y en baños antirreumáticos. El poeta chileno de sangre mapuche, Elicura Chihuaylaf, pone de relieve en sus versos las virtudes sanadoras del canelo. Para sanarte vine, me habló el árbol sagrado. Ve y recoge mis hojas, mis semillas, me está diciendo. De todas partes vinieron tus buenas machi, mis buenos machi. Desde las cuatro tierras, desde las cuatro aguas mediaremos, me están diciendo sus poderes. En tus nervios, en tus huesos, en tus venas. Otro miembro del género de los Nothofagus es el coihue. Crece desde la región del Libertador General Bernardo O'Higgins hasta la región de Aysén, desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de altitud. El coihue es un árbol siempre verde, es decir, no pierde sus hojas durante el otoño. Su tronco es recto y alcanza alrededor de 3 metros de diámetro. Su corteza es gris oscura, lisa y con grietas longitudinales poco profundas. El coihue posee un follaje frondoso, alcanzando una altura de hasta 40 metros. El peciolo de sus hojas, el tallo que las une a la rama, es muy corto. Sus hojas son pequeñas y de color verde brillante.
tienen forma de rombo redondeado y bordes aserrados. El coigüe es un árbol abundante por su rápido crecimiento y uno de los más altos del bosque nativo. Al norte de los altos del Ircay se encuentra el sector de El Morrillo. Allí, a los pies del cerro del mismo nombre, junto al naciente río Ircay, encontramos un ejemplar del laurel chileno o trihue. Este árbol siempre verde crece hasta los 40 metros de altura y su tronco hasta los 2 metros de diámetro. El laurel chileno es endémico de este país y se le encuentra entre la región de O'Higgins por el norte y la de los lagos por el sur. Su corteza es grisácea, gruesa, perfumada y se desprende de su tronco en placas redondeadas. Sus hojas son duras, con bordes aserrados y aromáticas. Poseen lo que Neruda llamó el aroma salvaje del laurel. La humedad de las quebradas en las que crece el laurel permite que se recree en su tronco un verdadero bosque de diminutas dimensiones, llamado metafóricamente microbosque. Compuesto de líquenes y musgos, coexiste con otros seres dependientes de la humedad, como estos hongos del género Plateus, que crecen sobre el tocón de un roble. Ya en nuestro mundo visible, prendida del tronco de un guaye, una planta enredadera perennifolia, luce su llamativa flor, que es, desde 1977, la flor nacional de Chile. La copigüera puede alcanzar hasta 10 metros de altura, encaramada sobre árboles y arbustos. El copigüe, cuya tonalidad va del rojo sangre al blanco inmaculado, florece entre febrero y mayo. Cuando el copigüe era abundante en los campos chilenos, existía la costumbre de cortarlo para engalanar las fiestas campesinas. Hoy, la flor nacional de Chile está declarada en grave peligro de extinción. Ignacio Verdugo Cavada, abogado y poeta, unió al copigüe con la historia de esta tierra. Nací una tarde serena, de un rayo de sol ardiente, que amó la sombra doliente de la montaña chilena. Yo ensangrenté la cadena que el indio despedazó,
la que de llanto cubrió la nieve cordillerana. Yo soy la sangre araucana que de dolor floreció. Al pie de los volcanes, junto a los ríos y soles nacientes, el fragante, el risueño, el mágico bosque chileno interpela mi niñez lejana. A un costado del sendero, el estero de Vilches borbotea prístino desde las entrañas de la espesura. Por entre el follaje de un laurel, una lluvia cósmica, áurea como la infancia, se precipita inagotable hasta la tierra. Este universo vertical esboza un preludio, hasta que un grupo de niños pone en libertad la sinfonía completa, llenándose con los sonidos, aromas y vistas del bosque. El bosque del Maule nativo. Thank you.